Bienvenidos a una nueva cita del foro económico en la que por fin cambiamos el foco al que estábamos mirando, dejamos de, de mirar a la montaña, a las llamas como veníamos haciendo en los últimos cinco días y miramos a otra parte, vamos a mirar al mar, al puerto, o a lo que queda más cerca de hecho nuestro invitado de hoy es el presidente de la autoridad portuaria de santander, jaime gonzález. bienvenido. buenos días. Muchas gracias. que viene a hablarnos de lo que mejor conoce, un habitual que suele estar aquí sentado asistiendo a los foros y que hoy cambia de zona en esta dinámica que planteamos en este espacio de encuentro y de intercambio. jaime gonzález llegó al puerto en el año 2015. hizo un viaje inverso al que han hecho muchos españoles hace muchos años y también hace pocos. Cuando Alemania era ese destino soñado para encontrar un futuro mejor. Él ya tenía un presente allí. Trabajaba en Alemania, dirigiendo la parte de logística de una empresa multinacional de nombre impronunciable, Schenker. Schenker, mucho mejor. Y se encontró con una oferta interesante, una oferta que le planteaba la posibilidad de volver a casa. La aceptó. Primero, por el reto profesional que suponía venir a Cantabria y ponerse al frente de algo tan emblemático como el puerto de Santander. Y segundo, por los vínculos emocionales, porque esos paseos que hacía en vacaciones por el frente marítimo ya se han convertido en parte de otra rutina diaria. Cuando asumió su cargo, se mostró muy satisfecho de hacerlo por responder a ese perfil profesional que estaba buscando el Gobierno para poner al frente de, del puerto. Decía que estaba en el mejor momento de su carrera, con mucha energía y con grandes ideas para sacar adelante proyectos que fueran beneficiosos para Santander y para Cantabria. Y cuando aceptó ese cargo, desde entonces, ha sido positivo, pero también realista. Sabe que juega en un escenario que es muy agresivo y que cuando toca salir a ese campo hay que convencer al resto de jugadores de que tienen que venir aquí, a Santander porque es donde van a encontrar lo que necesitan. Y el puerto también necesita cosas. La actualidad nos lo pone continuamente en los papeles, también en la web del diario Montañez, por ejemplo. Ese ramal de acceso al puerto, el muelle 9, el Brexit que tenemos ahí cerca o el ansiado polígono de la Pasiega. Muchos temas que debatir y que están sin duda en ese futuro del puerto de Santander que él nos expondrá. Surgirán preguntas, unos las haremos nosotros y otros seguro les surgirán a ustedes y podrán ponérselas por escrito. Jaime González no necesita más presentación porque le conocen bien, saben lo que es el puerto, así que a partir de ahora vamos a centrarnos en esa ponencia y en ver lo que nos va a contar sobre el futuro de esta institución. Tiene la palabra Jaime González. Bueno. Buenos días a todos, con el saludo para los miembros del gobierno de Cantabria, presidenta del Parlamento, alcaldesa, autoridades eh, civiles que están en la sala, algunas militares, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los que tanto aprecio que están también representados, amigos que han venido de fuera, desde bastante lejos para ver esta ponencia, profesionales que me enseñaron muchas cosas en mis comienzos, Un saludo muy especial para los empresarios de Cantabria. Y un saludo muy especial para ellos, no quiero olvidarme a nadie en esta introducción, particularmente porque desde que he llegado a la autoridad portuaria jamás he hecho en el protocolo de introducción de una ponencia el saludo eh, perfectamente bien. Y quienes más perjudicados han resultado, porque es de quienes más me he olvidado, son los empresarios de Cantabria, a los que hoy no solo saludo, sino a los que hoy dedico esta ponencia. Va dedicado a ellos. No, no ya por querer tener un plus de cariño en el reconocimiento que les tengo, sino porque, de alguna manera, lo que van a ver hoy está diseñado, está hecho y está proyectado particularmente para ellos. Bueno, tengo que decir, haciendo alusión a la introducción de Pilar, y por si acaso luego me falta tiempo y se me olvida, que efectivamente yo estaba felizmente trabajando en Alemania en el diseño de soluciones logísticas para los 100 grandes clientes. ...de esa empresa de nombre impronunciable... ...Deutsche Manchenker. Me llamaron, me llamaron del puerto de Santander... ...con intenciones no claramente declaradas... ...pero enseguida pude ver... ...cuando me sentaron con una persona que yo no conocía... ...se llama Francisco Martín... Eh, ...lamento que hoy no haya podido estar en esta sala... ...que la intención era la de ofrecerme la presidencia del puerto... ...inmediatamente contesté que no... ...fue una reacción casi instintiva pero la insistencia en convencerme y la ilusión que me hizo realmente el poder estar a los mandos de la mayor empresa de Cantabria, que lo es por la agrupación de empresas a las que representa y por las que trabaja, al final eh, me hizo no poder renunciar a, a esta oportunidad y aceptar el venir. Quiero decir que mi agradecimiento a Francisco Martín. <coughs> Por haberme ofrecido venir cuando me conocía después de una hora de estar hablando conmigo. Y a Miguel Ángel Revilla, que aceptó eh, la propuesta y realizó el nombramiento eh, prácticamente sin conocerme, eh, bueno, pues son un hecho que quiero calificar de inédito en el sistema portuario español. En el sistema portuario español, de interés general, 28 autoridades portuarias, hay 27 presidentes y uno, que se llama Jaime González, al que tienen delante que no se sabe muy bien cómo es posible que le hicieran este ofrecimiento cómo es posible que lo aceptara y además quiero decir como algo muy consecuente que durante estos prácticamente tres años y medio camino de cuatro particularmente miguel ángel revilla jamás me ha llamado para decirme lo que tenía que hacer por tanto ha respetado desde el inicio la estrategia que presenté al consejo de administración ha sido un cercano seguidor de cómo la ha ido ejecutando pero no me ha puesto nunca ningún condicionante para que yo tuviera que actuar de una u otra manera, ni siquiera cuando, como ustedes saben, a mitad de legislatura tuvimos que vivir ciertas turbulencias que, por otro lado, eh, entiendo que se produzcan. Bueno, y sin más, y después de esta introducción, Pilar tiene la misión de eh, avisarme, cuando lleve 30 minutos, vamos a hacer algo que a mí me encanta, que es debatir en torno al puerto de Santander, ver cuál es su realidad y, algo más importante, ver cuál es su futuro. Empezamos y voy a ir relativamente rápido con un balance, perdón, con, un, con una mención a la gobernanza portuaria. Es una aclaración. Nosotros, los presidentes, estamos nombrados por los gobiernos autonómicos porque en el año 97 José María Aznar le concedió al señor Puyol la gracia de que el puerto de Barcelona fuera presidido por una persona nombrada, perteneciente eh, al Gobierno catalán. Como consecuencia de ello, todas las autonomías tuvieron acceso a la misma. Eh, a la misma metodología para nombrar a sus presidentes. Por tanto, y siempre que estemos ajustándonos a lo que el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante dice, nos encontramos con un personaje que es el responsable de la, de la entidad y que pertenece en una estructura matricial a lo que es su obligación de vida dentro de la ley, pero lo que es en su estrategia. La convicción que tiene compartida con el Gobierno que le nombra de cómo tiene que ser gestionada eh, la institución. Navegar entre octubre del 2015 y lo que ya es próximo mayo del 2019 en esta, eh, digamos, pertenencia transversal no es tarea fácil. Y lo que quiero que entiendan es que dentro de esa eh, transversalidad, eh, en esta legislatura, yo personalmente lo que he intentado es hacerlo lo mejor que he podido. Mantenerme al margen de condicionantes que pudieran venir desde cualquier ámbito y responder siempre a lo que yo creía que era mejor para el puerto. No es un puesto fácil. Tengo que decir que en la reunión que hemos mantenido hace dos semanas, todos los presidentes de autoridades portuarias en España, con puertos del Estado, para reconsiderar el marco estratégico que tiene vigencia desde hace más de 25 años, Nos hemos cuestionado el modelo de gobernanza y hemos concluido casi mayoritariamente en que tendríamos que tener una evolución hacia la figura que los empresarios reconocerán como de un CEO, un CEO dentro de una organización, un Chief Executive Officer, que es el responsable real, que tiene que responder al Consejo de Administración por las promesas que le ha hecho y que si no las cumple tiene que ser cesado y sustituido por otro. El modelo de presidente actual de puertos, y me están escuchando personas que conocen el sistema portuario español mejor que yo y de, desde hace muchos años, es un modelo que no se ajusta a la realidad. Y esta es la primera afirmación, el primer statement que diría un inglés que quiero dejar clara en esta ponencia. Bien, eh, con permiso de los consejeros, porque no he podido hacerlo todavía oficialmente en un consejo, estos son los resultados del 2018. Un resultado de ejercicio en beneficio de 5 millones y medio en números redondos, con un eh, EBITDA de algo más de 13 millones... En una facturación eh, de 22. Inversiones aprobadas desde el año 15 al 18, 20 millones en números redondos, de los cuales he querido subrayar que siete de ellos se van en actuaciones que son de mantenimiento, actuaciones que no incrementan la capacidad del puerto de Santander. Y las inversiones futuras planificadas hasta el año 21 son de 57 millones de euros, donde aproximadamente. ...entre un 35 y un 40% vuelven a ser dedicadas a misiones de mantenimiento, no de crecimiento de nuestra capacidad. Esto es un dato importante, porque luego verán que parte de mi ponencia va orientada a cómo el puerto puede y debe crecer en sus capacidades y en su diversificación de actividad. Aproximadamente unos 700.000 euros los gastamos al año en dragado, dragado obligado, circunstancia que otros puertos no tienen como nosotros... ...en mantenimiento del puente que tenemos en la zona de la lonja del barrio pesquero el mantenimiento de otros eh, útiles de eh, los cuales estamos obligados a, a mantener correctamente frente marítimo etcétera 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 y el resultado de tráfico es un balance del 18 resaltaría que hemos crecido un 6,4 el doble de la media de crecimiento del, del sistema en general y que lo hemos crecido sobre aproximadamente el 16,4 eh, que crecimos el año pasado el año 17 sobre el año anterior Destacaría que en graneles hemos tenido un pequeño, un pequeño, eh, una pequeña disminución de casi el 5%, pero en la parte de mercancía general, que es el tipo de tráfico que contempla todo lo que eh, llamamos rorro y todo lo que es carga rodada, coches, etc., hemos tenido un 22% de crecimiento. Este dato es el dato más deseado de cualquier puesto, eh, puerto del, del sistema de interés general eh, en España. Es el dato de más valor. Que está contenido en esta, en esta, presenta, en esta eh, imagen. El número de escalas ha aumentado casi un 10%. En automóviles hemos retrocedido un 1,7%. La verdad es que tenemos eh, ciertos augurios de que el mercado de automóviles podría empezar a enfriarse en un tono, digamos, eh, general en Europa de enfriamiento de, de economía. Brittany Ferries ha crecido con eh, un 9% en pasajeros, casi 250.000. Hemos eh, movido dentro del ferry un 8,6% más de vehículos y un 27% más de algo que está creciendo eh, de una forma muy interesante, que es el tráfico pesado de, de vehículos con Inglaterra y con Irlanda. Santander Quote Solutions empezó con 38.500 toneladas. de bobina en el año eh, 17, ya en el 18 está en 90.000 y yo creo que este año 19 pasarán de las 100.000. La verdad es que la fábrica va eh, bastante bien. Bien, esta es la fotografía de diversificación de actividades. Muchos de ustedes ya lo conocen. Principalmente el tráfico de graneles sólidos sigue siendo la principal actividad. El rorro de mercancía general está creciendo, como decía antes, espectacularmente. Los graneles líquidos llevan eh, porcentajes de crecimiento espectaculares en los últimos tres años, ya ocupan una cuota superior al 5% de nuestra actividad. Y luego simplemente decir que en mercancía general los coches y y Ferries son los que mejor se están comportando. El tamaño de los barcos. Sigue creciendo. Aunque vean ustedes aquí abajo hasta el 2014, la estadística sigue mostrando en cualquier ámbito de tráfico marítimo que los barcos siguen creciendo. Eso quiere decir que cada vez llevan y traen más mercancía. Y eso se deriva en que las instalaciones portuarias tienen que adaptarse a ese incremento de tamaño o quedarán eh, fuera de mercado. Y señalo en esta transparencia, para finalizar rápido este balance, lo que yo llamo el goodwill del puerto, el goodwill del puerto, el fondo de comercio del puerto. Lo que nos valoraría alguien si nos comprara mañana realmente, más allá de la situación patrimonial que presente nuestro balance, es la presencia de 10 compañías, que son compañías regulares, compañías que trabajan cubriendo nuestras conexiones en Centro Europa y en, y en el resto del mundo, las que son transoceánicas. Y destaco dos que son Brittany Ferries y CLDN eh, por un motivo muy, muy concreto, muy específico. Britney Ferris, donde ahora pongo la silueta, eh, la silueta no, no quiere decir que sea la definitiva, pero parecida a lo que será el barco, el Salamanca o el Galicia que llegará a Santander en el 2021, es una empresa que podemos llamar una autopista del mar, que no tiene, perdón, no tiene un céntimo de subvención. Ni tiene, ni lo ha tenido, ni lo van a tener. Va a riesgo, a cuenta de resultados. No hay ningún puerto en el norte de España. salvo lo que compartimos con Bilbao también de Brittany Ferries, que tenga eh, este tipo de, de situación instalada sin ningún tipo de subvención. Saben ustedes que Gijón lleva años intentando conectar Gijón sin nacer siempre que hubiera una ayuda pública de ambos puertos o ambos países que les ayudara al menos a durante tres años lanzarlo. Pero Transfénica en Bilbao, después de cinco años de funcionamiento, cuando finalizó la ayuda simplemente anunció con, con, con no más de 20 o 25 días que se marchaba y se marchó. Por tanto, el mérito que tiene que una compañía con, con el simple, eh, digamos, dependencia de su cuenta de resultados y lo que genera como fondos propios para seguir invirtiendo sin ayuda pública es algo que en este foro tenemos que reconocerle a Rita Farris. La buena noticia de este año, eh, lo sabe la ciudad de Santander, es que Interferry, y lo sabe el Gobierno de Cantabria, que colaboró también en que les convenciéramos. Interferry, la conferencia mundial de ferries eh, que liderará con Christophe Mathieu, el presidente de Brittany, eh, Brittany Ferries en Santander en el año 2021, traerá durante cuatro o cinco días a unas 450, 500 personas que son eh, la representación de todo el negocio de ferries marítimo o fluvial que en este momento hay en el mundo. Nos han confirmado muy recientemente que se celebrará en Santander y entiendo que como una de las misiones que nos tenemos otorgadas, desestacionalizando esa presencia de visitantes, esto se celebrará en octubre del 2021, pues contribuiríamos a, a generar riqueza, interés y conocimiento de la región y de la ciudad aquí en Santander. Bueno, somos el puerto que más pasajeros movemos en la fachada norte, 241.738 el año pasado. Nos siguen Coruña y Bilbao, Vigo y Gijón. En realidad, como decimos en la casa muchas veces, lo que tenemos son cuatro cruceros por semana, que al descargar mil y pico pasajeros y cargar otros mil y pico, podríamos decir que son eh, ocho. A esto habría que sumar las dos escalas de, de Irlanda eh, para poder decir que en la época alta lo que tendríamos son seis cruceros por semana. ¿Y qué les estoy mostrando ahora? Es decir, todo esto ha costado 40 años crearlo y consolidarlo en Santander. Y estamos en una fase de crecimiento a pesar de amenazas de Brexit, a pesar de posibilidad de devaluación de la libra, a pesar de, de, de los nubarrones que tenemos en el horizonte. Esto es la pantalla de mi teléfono a las 9.41 del domingo pasado, de antes de ayer. Cuando al, al coger la pantalla, como todos los domingos, sábados y muchos días entre semana, leo los avisos. Que el centro de coordinación, el centro de seguridad, el CCS que tenemos en el puerto, nos va mandando por las incidencias de intentos de intrusismo que se van produciendo durante la noche. No están todos porque no he sido capaz de reducir la pantalla para coger los que me faltan. Me faltan eh, dos más en la serie, lo tengo en el teléfono. Pero observen que a la 1.52 hay un aviso, a las 3.12 tres personas, a las 5.31 eh, tres personas a las 5.05, a las 5.15, otras tres, 6.05, 6.21, hay otro a las 7 y pico. Dos circunstancias referidas a esto. Nosotros tenemos que proteger por el ISPS, International Security Port System, nuestra zona de servicio portuario. Y luego les voy a dar solamente dos motivos, les podría dar 25, pero les voy a dar dos. Hace cuatro o cinco días he oído la noticia de un muchacho que intentando emigrar hacia es lo que supongo que él piensa que es un lógicamente un, un mundo mejor ha sido aplastado por un semirremolque creo que ha sido en el puerto de Ceuta. Yo no quiero llegar a mi trabajo una mañana o despertarme y encontrarme con uno de estos avisos me da esa tremenda y dramática noticia. Por tanto estamos obligados a que un, algo que es en sí mismo una fábrica no sea accesible para quien no entre de manera ordenada y autorizada. Esa es la número uno. La número dos es que estos señores que están invirtiendo en estos barcos y en este negocio, con un esfuerzo de capital intensivo tremendo, se encuentran con la circunstancia de que sus clientes, los que tienen los semiremolques, los que han incrementado, creo que he dicho, un 22% el tráfico el año pasado y siguen incrementándolo, cuando estas personas acceden a sus semiremolques, la mercancía que va dentro y llega a destino queda invalidada. Por tanto, lo que se plantea el operador, y lo digo con conocimiento de causa porque ese era yo antes de venir a la autoridad portuaria, es utilizar otra vía y abandonar la vía marítima. Con esto lo que quiero es comprensión y apoyo hacia cómo una autoridad portuaria, no la de Santander, las 28 autoridades portuarias de España y las de todos los puertos europeos o norteamericanos o de cualquier ámbito civilizado tienen que proteger su actividad por el bien de las personas y por el bien de las actividades que se celebran dentro de él. Y la otra autopista del mar es CLDN. Esta compañía nos ha confirmado, esta nos ha confirmado que el 10 de mayo eh, esta bestia de barco que tenemos aquí, esta maravilla eh, tecnológica, que tiene 5.500 metros de aparcamiento lineal dentro de sus distintas plantas, será bautizada eh, en este muelle que tenemos aquí enfrente, en una ceremonia en la que CLDN reconoce a Santander como una plaza en la que, después de dos años y pico, queda instalada definitivamente y consolida también a riesgo y ventura de su cuenta de resultados y sin un céntimo de ayuda la conexión a autopista del mar que realiza con. Con, con Brujas en Bélgica. Es una conexión deseada por todos los puertos de la fachada cantábrica, incluidos los gallegos, pero les puedo decir que la eh, fidelidad y la identidad de esta compañía con Santander en este momento eh, está más que consolidada. Está más que consolidada por los servicios que reciben, razón por la cual desde aquí ya empiezo a agradecer a quienes los prestan en la comunidad portuaria que lo hagan eh, de una manera tan, tan notable. Bueno, y señalar simplemente que la importancia del puerto está en que algunas empresas que son históricas dentro del ámbito del tejido industrial cántabro, si tuvieran que ir a Bilbao, pues tendrían un sobrecoste de 15, 20 millones en su conjunto más al año de transporte, que probablemente haría que no fueran competitivas sus actividades. Bien, este es el Britania. Simplemente mencionar que para este año, como ustedes saben, pues hemos pasado de, me parece que eran 8 en el 18, a 24 cruceros. Pero lejos de acomodarnos en esa cifra, lo que siempre he dicho desde el minuto uno es que el objetivo son 50 y que hay razones en Santander y en Cantabria para que sean más de 50. Lo que sí tenemos que hacer es, en esa mesa transversal de trabajo que tenemos organizada entre el Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, es poner en valor una oferta cuando el pasajero llegue y baje del barco, que realmente sea una oferta atractiva para que cada vez vengan más barcos. Este mes de mayo celebramos la segunda edición en el Centro Botín del Santander Cruise Forum, a la que les invito a todos ustedes para escuchar a los protagonistas a nivel nacional de que se haya movido el año pasado 10,2 millones de pasajeros en los puertos españoles en, en distintos cruceros. Bueno, tengo que acelerar porque creo que voy con un poco de retraso. No les voy a hablar de cuál es el PIB por regiones. Santander tendría la mitad más menos de Asturias y la sexta parte del País Vasco. Eh, si ahora ya entro en comparar un poco los puertos, pues Bilbao tiene un calado de 32 metros, Santander 13 y Gijón 23. Como ven, eh, las toneladas que movemos al año, 35,6. Este 5,96 lo he puesto en rojo porque es eh, mi gran frustración del año, del año 18. Yo esperaba haber alcanzado el 6, 6 millones, aunque fuera 6 millones una tonelada. Al final, con pesca y habituallamiento, llegamos a los 5,96, pero lamentablemente no les he podido traer un 6. Vamos a ver si en el 19 conseguimos la cifra. Comparándonos con otros puertos, solo resaltar dos detalles. Primero, el que tiene el tráfico rojo es el puerto de Santander, el tráfico de valor, el tráfico que Bilbao en su plan estratégico califica como tráfico diamante en valor. Y Santander lo tiene por merecimiento, porque los cargadores que pasan por el puerto de Santander, las fábricas y los distribuidores que con los operadores pasan su mercancía por el puerto de Santander, así lo han decidido en comparación y en competencia con otros puertos. Observen que Gijón tiene un 73%, estos son eh, porcentajes, de su actividad en carbón. Luego, con la superficie que vamos a ver ahora y la capacidad, si realmente estamos en un proceso de descarbonización, en el momento en el que Gijón empiece a retroceder en su actividad, ¿qué tipo de agresividad tendrá que tener en el mercado en el que competimos para captar actividad? ¿Va a haber más actividad industrial? Probablemente no. ¿Qué es lo que tendremos que hacer los puertos? Pues quitarnos la actividad eh, unos con otros, probablemente. Pero si esta cifra, que es la que alimenta principalmente el puerto de Gijón, desciende, lo que sucederá es que tendrán que buscar eh, otro negocio y parte de ellos será probablemente el negocio que tenemos en Santander. Y luego Bilbao tiene un 58% de tráfico de tubería. Los puertos de España podemos distinguirlos y clasificarlos de distintas maneras, pero hay una clasificación que nos gusta mucho a los presidentes que es qué puerto tiene tubería y qué puerto no tiene descarga por tubería. El que tiene tubería tiene el bolsillo lleno más menos, pero tiene una garantía de, de generación de recursos propios que le permite planificar inversiones con una recaudación cautiva que le da una posición de privilegio. Esta foto simplemente la pongo para decir que la principal diferencia entre Santander, Bilbao y Gijón es que nosotros somos un puerto este interior, ellos son un puerto exterior, con todo lo que eso significa, y que en tamaño nosotros somos esta superficie, Gijón sería dos veces con la ampliación del Musel nuestra superficie y Bilbao es tres veces nuestra superficie y capacidad. Bueno, este es el tamaño del tráfico. Lógicamente en Bilbao está ese porcentaje alto de tráfico de tubería, pero estos somos nosotros dentro del mapa de todo lo que es el arco atlántico. Y este es el hinterland en el que estamos. ¿Qué tiempo llevo? ¿Me quedan 15? Bueno, este es el hinterland común compartido. Yo he estado ya en este foro, pero en Gijón, hace dos años, en este momento, y expliqué a un, una audiencia como la que tengo aquí ahora, pero esta es la de mi casa. Les expliqué delante del presidente de Bilbao, de Gijón, de Vigo y de Coruña, con el presidente de Puertos del Estado, que si compartimos un hinterland común, más allá de lo que cada uno tenga como tráfico cautivo en su zona de proximidad, en toda esta zona, si ustedes fueran accionistas de estos puertos, que ya les anticipo que lo son, porque pertenecen al ente público, puertos del Estado, que pertenece a Fomento, que pertenece al Gobierno de España. Si ustedes fueran, eh, que lo son, accionistas, y estuvieran en un Consejo de Administración donde los tres presidentes venimos a plantearles nuestra estrategia, a la hora de que cada uno de los puertos diseñe sus infraestructuras por individual, entiendo que no nos permitirían la recurrencia. Es decir, yo no puedo plantear ahora crear una terminal de contenedores en Santander e hipotecar el puerto o e invertir 25 millones de euros si el hinterland ya recibe el servicio de Bilbao y lo recibiera con compañías en competencia que garantizan que el usuario tenga el mejor precio. Al mismo tiempo entiendo que si Bilbao está invirtiendo en crear un espigón central y ese espigón central ya existe en Santander para el tráfico de vehículos, el dinero público, dinero público español no debería de recurrir en una reiteración de propósito para el mercado cuando el mercado reconoce el puerto de Santander en los tres últimos años de forma consecutiva como el de mejor calidad de servicio percibida por los fabricantes, es decir, por los que pagan el servicio. Y lo mismo ocurriría con Gijón si después de la barbaridad que se hizo en su día de puerto exterior en la ampliación del MUSEL, todavía alguien pretendiera invertir más dinero público en algo que ya está solucionado logísticamente en la zona de influencia. Por tanto, esa planificación que no existe coordinada, no hay ninguna coordinación, y no estoy diciendo nada que no haya dicho y no hayamos reconocido en la reunión que hemos mantenido de presidentes con, con puertos del Estado hace 15 días. Si no hay ninguna coordinación, ¿qué estamos haciendo con el dinero público? Manejarlo por criterios locales e individuales, no podemos actuar en el sistema portuario español, como están haciendo en otros países, por agrupación y coordinación de intereses, para que la resultante final sea la más beneficiosa para la industria española, para, para, para no endeudarnos más en esa tremenda deuda pública que tiene este país equivalente o superior ya a su PIB. Lo que hago es un llamamiento a la reflexión, porque este llamamiento, desgraciadamente, aunque se entiende como lógico, no es reivindicado de esta manera por el resto de presidentes de autoridades portuarias. Bien, y empezamos en algo que no es victimismo ni lamentación. Santander no pertenece a, a la red CUOR, a la red de primera división de puertos. Es la única región del arco atlántico que no tiene pertenencia a esa red. Muestro ahora las inversiones realizadas en Gijón en los últimos, eh, bueno, diría 25 o 30 años. No me interesan las cantidades exactas, pero sí las proporciones. Santander está aquí abajo con estos 200 y pico millones de inversión. Muestro el puerto de A Coruña. Donde fíjense, Raos 9, lo siento por los que estén lejos, Raos 9 es esto que ven aquí. Esto que ven aquí, con una diferencia, no sé si de 10 o 12 metros, es el equivalente del muelle de Raos 9. Coruña se hace este puerto exterior y a continuación lo que planifica es el acceso por ferrocarril. ¿Dónde se ha visto que una infraestructura, del coste de esta infraestructura, que depende sin ninguna duda del servicio eficiente de ferrocarril que reciba, se construye sin ferrocarril para después pedir la condonación de la deuda por la construcción y luego solicitar que se haga eh, la otorgación de crédito para construir el ferrocarril. Es, es impresionante a la hora de planificar las cosas al revés. Ferrol. Ferrol se ha hecho este puerto exterior. Está en su derecho de hacerlo. Pero claro, ahora quiere hacer el ferrocarril para llegar hasta el puerto exterior. De nuevo el ferrocarril después, ya como algo que, claro, ¿cómo no lo vamos a hacer? Si hemos hecho el puerto exterior, ¿qué le vamos a dejar? Aislado de comunicación ferroviaria. ¿Y cómo se hace el acceso al, al puerto exterior de ferro? Pues con un túnel, un túnel de 70, 72 millones de euros, disculpen que no recuerde la cantidad exacta, que viene desde la zona de la red principal de ferrocarril, que atraviesa una montaña, todos estos puntos son de, de, de taladradora, para al final ver si un servicio prácticamente cubierto en Galicia, como es el de contenedores, tiene aquí una nueva instalación para replicar un negocio que ya existe en el sistema y en la zona. Bueno, esta es la imagen de Gijón, no voy a detenerme más, eh, un puerto que mueve una, una barbaridad de toneladas de carbón y que tiene ahora en la accesibilidad una peculiaridad. Y es que en Asturias se está construyendo el quinto túnel más largo del mundo. No sé si ahora es el sexto porque alguno en China lo ha superado, pero... Vamos a decir que es uno de los túneles más largos del mundo. ¿Qué va a suceder cuando la circulación ferroviaria funcione a través de este túnel? Bueno, pues lo que va a suceder es que la pendiente de 23 milésimas que en este momento tiene el ferrocarril para acceder a la meseta se va a convertir en una pendiente de 17 milésimas si le dan circulación, como piden, de mercancías a la vía de, de alta velocidad, o si se la dan por la noche o como se la quieran dar. Bueno, eh, el puerto de Santander tiene una pendiente de 22 milésimas para acceder a la meseta, a su hinterland y a Madrid, de forma que las composiciones de trenes que hubieran en Cantabria quedan penalizadas totalmente porque no podrán arrastrar el tonelaje total por máquina que en Gijón se va a poder arrastrar. Bueno, y esto es Bilbao y tengo que ir muy rápido con el espigón central que ven en esta zona en construcción. Esto es equivalente a nuestro Raos 8, donde tenemos el negocio principal de tráfico general. Esto está a punto de concluirse, que es prácticamente la mitad, o son sea, eh, 330.000 metros cuadrados. Como me ha confirmado Ricardo Barcala, el presidente de Bilbao, se lo van a entregar con adelanto. La verdad es que hay personas que, que consiguen vivir en un mundo casi ideal. Se lo van a entregar con adelanto, donde nuestro RAOS 9 creo que va por su año 17, desde el primer papel que se movió. Eh, impresionante la, la diferencia de velocidad de proceso. Y donde además tienen SIPPOR. SIPPOR es una sociedad de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que contra SIT se dedica a promocionar a promover eh, la comercialización de servicios, el que haya un servicio ferroviario como el que el puerto necesita y el que las cosas funcionen más allá de que en un momento dado el mercado eh, permita que funcionen. Y esto es otro dato y me voy a pasar al bloque siguiente en el que la variante sur que se va a construir de, del acceso al puerto de Bilbao por ferrocarril para conectarlo a la red general tiene aproximadamente, bueno, yo creo que esta cifra estará en los 600 millones de euros, son 16 kilómetros de vía. Y va a permitir que al puerto de Bilbao lleguen 750 metros de ferrocarril. Eh, esta es la cifra mágica en la que el puerto de Santander de una u otra forma se tiene que instalar. O si no, los fabricantes de automóviles empezarán a pensar o a considerar si está en el sitio adecuado o si puede haber un sitio mejor para sus coches. Con esto competimos. Por supuesto, ellos piden, eh, si es posible, pues, eh, la autonomía de gestión, la, la transferencia total de, de gestión. La Y vasca les permitirá liberar el camino tradicional de ferrocarril que se utiliza hoy en día de ancho ibérico para las mercancías. Y, como no, el Ministerio de Fomento plantea incrementar la capacidad de línea ferroviaria por todo el lado Miranda y habla también de 750 metros. Tienen superficie adicional en Pancorbo, en Burgos, promocionada y hecha por el, el puerto de Bilbao. Tienen proyecto y superficie adicional en Arasur, que es la frontera, digamos, entre Burgos y Álava y también en la zona de Jundiz, en el mismo Vitoria, para promocionar actividades relacionadas con el puerto de Santander, donde el puerto de Bilbao interviene de forma determinante. De la red transeuropea he visto que se ha escrito mucho estos días y como voy mal de tiempo no insistiré, pero sí quiero decir que este es el corredor mediterráneo proyectado que, como ven, pasa por todos los puertos del Mediterráneo. ¿Cuál es la característica del corredor mediterráneo para distinguirla del corredor del Cantábrico? Pues es muy sencilla. El, el señor que va por el, en la máquina conduciendo el tren, durante un largo porcentaje del trayecto va viendo el mar Mediterráneo. Luego el nombre, en justicia, está hecho con propiedad. ¿Cuál es la circunstancia del corredor atlántico, que es este amarillo que ven aquí? Pues que es atlántico porque llega para favorecer el tráfico a Oporto y a Lisboa. Pero es un corredor mesetario, es un corredor que entra por Irún y más allá de la derivación que hace a Bilbao, como no, sube a Miranda de Ebro, llega a Burgos, Palencia-Valladolid, deriva en lo que es la circulación hacia Madrid o hacia Oporto, pero yo no veo que sea atlántico si no es un corredor cantábrico como lo es el corredor mediterráneo, es decir, el maquinista no ve el mar. Por tanto, la definición a mí personalmente no me sirve. Este es el corredor del Cantábrico. Para los que no lo vean, que desde la primera mesa serán todos, les diré que en longitud de metros, en la básica y en la especial, pues tenemos longitudes para mercancías. No hablo nunca de pasajeros, mercancías. 110 metros de longitud, en especial 380. 110, 380, 400, 400. 150-380, bueno, es un tren que en ese foro del Diario El Comercio eh, hace dos años bauticé como un tren de juguete. Es un tren de juguete. Es un tren que si ustedes estas prestaciones las instalan en el corredor mediterráneo, todas las comunidades autónomas del Mediterráneo van a ir a Madrid y van a hacer lo que tengan que hacer para decir que sí es una broma. Y esto lo malo que tiene no es que sea así que yo no estoy culpando a nadie en este momento de que tenga que ser así, es que no hay una reivindicación coordinada por Galicia, Asturias, Cantabria y el apoyo del País Vasco para que lo que es lógico y pide la propia orografía, que es el corredor que tiene que haber del Cantábrico exactamente igual que el Mediterráneo, suceda aquí de una vez. Está pidiendo el Gobierno de Cantabria la conexión con Bilbao. Yo quiero decir lo siguiente. Esta circunvalación que llega al puerto de Bilbao tiene tres anchos, el métrico, por si hiciera falta, el ibérico y el, y el europeo. La circunstancia de que esté el europeo es que todos los operadores que hay en Europa, que son muchos y mucho mejores que los españoles, para nuestra desgracia, pueden llegar con su parque de vagones hasta Bilbao. Esto es una transformación del rango de competitividad que la industria vasca y el puerto de Bilbao van a alcanzar. Si esto llega hasta el puerto de Bilbao, mi reivindicación, que la sabe el gobierno de Cantabria, es que esto mismo continúe a Santander y pasando por el llano de la Pasiega llegue a Torlavega. Para mí no existe otra demanda. Si al final se hace por túneles, por viaductos, con un presupuesto o con otro, a mí me da igual. Pero mientras esto no, no esté confirmado, no esté planificado y no esté reivindicado, lo que tenemos que saber es que la diferencia de competitividad que vamos a tener territorialmente entre unos y otros, no ya para la industria que está instalada, sino para la industria que hipotéticamente pudiera venir a instalarse, es eh, muy fuerte, es muy grande. Casi nos descarta, como vemos aquí, de cualquier estudio que pueda realizar una consultora, que estudiando energía, mano de obra, disponibilidad de suelo y fiscalidad, al final llegue algo que los anglosajones valoran muchísimo. Que es eh, prestaciones en logística y en, y en transporte. Es decir, en este mapa, nosotros quedamos descartados en 25 estudios de instalación de nueva inversión industrial, quedamos descartados en 23, por no decir en los 25. Bueno, y dejo de quejarme ya para intentar. ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco minutos. Entonces tendré que ir más rápido y les voy a pedir más atención sobre qué podemos hacer. Bueno. Genéricamente diría que tenemos que reforzar el PIB regional eh, en proximidad. Es un PIB, como hemos visto, muy débil. Tendríamos que incrementar el ámbito geográfico de nuestro hinterland, es decir, llegar más lejos de lo que estamos llegando hoy en día. Incrementar la superficie y capacidad del puerto, crecer adicionalmente hacia el interior. Yo lo llamo la pasiega porque, para mí, si la zona de crecimiento no tiene acceso competitivo de ferrocarril, no es válida. Maximizar las prestaciones en accesibilidad terrestre y convertir el puerto en un laboratorio 4.0 y de eficiencia energética. Bueno, ¿qué puede hacer un puerto por su entorno? Este es el puerto de Tangermed. Es un puerto que, con la tramitación medioambiental que haya tenido que llevar desde su planificación, se ha llevado a efecto al 100% y que las prestaciones que da al norte de Marruecos hacen que, para quien no lo sepa, que creo que muchos de ustedes ya lo sabrán, Marruecos se transforme completamente siendo una región más del sur de Europa, una región más industrial del sur de Europa. Aquí no hay nada instalado que no sea producción de materiales de alto valor añadido, material electrónico, eólicos, eh, Tanger eh, Automotive City, eh, la zona franca, la Free Zone. Ayer me decía el director de logística de SEAT, eh, no tienes incluido... Eh, Tanger Tech, que es solamente para empresas de producción de alta tecnología. Además libera Tánger. Tánger se convierte en una ciudad turística que pasa de tener un puerto industrial a tener, eh, bueno, pues un puerto de actividad náutico deportiva, con hoteles, etcétera, etcétera. Y todas las comunicaciones que están eh, basadas en todo este hinterland del puerto de Tánger son comunicaciones que funcionan absoluta y principalmente por ferrocarril. Esto no quiere decir que el camión quede fuera. El camión siempre será complementario. De, de lo que hace el ferrocarril o, o de envíos directos que no entren en envíos de ferrocarril. Pero esto está basado, la razón de éxito está basada en la disponibilidad de suelo adicional a lo que es la superficie del puerto, que solamente está destinada a operaciones portuarias, y está basado en el hecho de que todo el Hinterland que están viendo aquí funciona básicamente en conexión por ferrocarril. ¿Y qué hacen con ello? Llegar a nuestro mercado objetivo, llegar e impactar con, con los cítricos de Agadir con todo lo que está fabricando Inditex y con todo lo que hay en el entorno de la actividad de, de, de producción de tecnología y de piezas de vehículos, a nuestro mercado objetivo de una forma más competitiva de lo que lo estamos haciendo nosotros. En su día estudiamos un proyecto hace dos años para que Tesla pudiera instalarse en el llano de la Pasiega, como en este momento están viendo Tanger Automotive City instalada en un llano de la Pasiega a 22 kilómetros del puerto de... Del puerto de Tánger. Y tengo que correr porque, al margen de lo que les pudiera contar sobre el espacio, en los dos minutos que me quedan, para mí es importante decir lo siguiente. Nosotros nunca vamos a poder funcionar en una eficiencia de ferrocarril como en Estados Unidos, con trenes tan largos y a doble piso. Nunca vamos a tener una obra del tamaño del Eurasian Rail desde China hasta Europa, en algo que realmente ha sido eh, el mayor mérito en ferrocarril en los últimos diez años industrialmente. Ni tampoco vamos a poder. Gestionar los trenes con la malla inteligente de vagón suelto con la que lo gestionan en la Deutsche Bahn en el ferrocarril alemán. Todo eso no lo vamos a poder hacer. Pero teniendo en cuenta las limitaciones, dependiente que tenemos hoy 23 milésimas en Gijón, 22 en Santander y 18 en, en, en Bilbao, lo que vengo a proponer y vengo a proponerlo para hacerlo, no para esperar a ver si Renfe lo hace o un operador privado lo hace. <coughs> Siempre que al final concluyamos en que lo que voy a explicar ahora es necesario, he manifestado al Consejo de Administración y a todos los presidentes de puertos con puertos del Estado que de una forma figurada o literal la autoridad portuaria se tendrá que convertir en el puerto de Santander en operador ferroviario. Y convertirse en operador ferroviario quiere decir que ante una pendiente de 22 milésimas que limita el que tengamos una terminal de agroalimentarios, que ha costado 45 millones de euros y que cuesta muchísimo rentabilizar, porque pierde mercancía en favor de otros puertos por el servicio ferroviario que hay en otros puertos, significa que tendremos que dar una solución no ya solo para esa terminal, sino para todos los que trabajan en mercancía pesada para acceder a la meseta de forma competitiva. Y en este sentido propongo la creación, y es lo que voy a estudiar para ver su factibilidad, de dos terminales de clasificación de ferrocarril. Una estaría en el llano de la Pasiega, la otra estaría en, en Mataporquera cuando alcancemos la cota 1000 de altura a una distancia de 110 kilómetros. De forma que en este tramo operasen solamente locomotoras del tipo Euro 4000 o Euro 6000 con capacidad de arrastre para unas 1300, 1400 toneladas. Pero nunca serían de un solo material, serían de vagones multipropósito. De material distinto combinado en un mismo tren. Para combinarlo, habría una conexión con el desoblamiento de la vía entre la Pasiega y el puerto de corto recorrido, pero la clasificación de trenes se haría en la, en la terminal multimodal de la Pasiega y serían trenes, como dibujo aquí, multipropósito, que tendrían una nueva clasificación o desclasificación en la terminal de Mataporquera. ¿Cuál es el comodín con el que jugamos aquí? Y me voy a mojar dando algún nombre. Eh, de forma que voy a implicar, digamos un poco, voy a declarar más a detalle cuál es mi intención. En Mataporquera hay una empresa que ha exportado más de 400.000 toneladas el año pasado, que es Alfa, y que está en una cuesta de crecimiento para exportar más, para lo cual entiendo que el puerto lo que tendrá que hacer es contribuir a que esa exportación sea más competitiva, más barata por tonelada. Los trenes que vayan a Santander, que se compusieran de forma mixta en Mataporquera, añadirían en cola los vagones cargados de alfa que saturarían de la mejor forma posible o, o u obtendrían el mejor ratio peso-longitud de ese tren en la bajada, donde solamente se va a encontrar con ocho milésimas. Y los trenes que subieran del puerto desde la cota 0 hasta la cota 1000 salvarían el factor de limitación añadiendo en cada convoy desde la pasiega los vagones de cemento que suben hasta esa cota que subirían vacíos, volviendo a obtener de nuevo el mejor ratio posible entre peso y volumen de esas composiciones. Fíjense que aquí llegan 25 o 28 trenes a, eh, a la semana, pero todos son de la misma eh, composición de producto, todos son de coches, son de cemento, son de cualquier producto que de principio a fin es un monoproducto para ese tren. Lo que pretendemos es romper esa forma de trabajar con, con un acceso solamente para quien tiene volúmenes para crear un tren y conseguir lo que se llama en Europa el tráfico de vagón suelto en combinación con otros clientes. Hay una empresa que podría beneficiarse de ello, que es Global Steel, que sin estar directamente en el puerto podría cargar desde su apeadero y, y entrar en este juego de rodar en sentido sur vacío y en sentido norte lleno con los vagones de Alfa que podrían, como, eh, como he dicho antes, saturar eh, el ratio de, de peso longitud en la mejor forma posible. Bien, además podríamos pensar en trasladar la terminal de Tanos a llano de la pasiega y eliminar los vagones de bioetanol que actualmente están aparcados en la Vega. Esto es una sinergia que se puede producir de esta actuación, donde lo que estaríamos haciendo es acercar esos vagones a su destino final por el complejo industrial de la zona de Gajano o incluso eh, por su destino al puerto de Santander. Y en el caso de los coches, y ya termino, lo que propongo es estudiar, repito, no lo tengo contrastado a fondo, pero es lo que, lo que tenemos que pensar con una cierta disrupción en que las composiciones de vagones de coches solamente con coches salieran de Palencia-Valladolid hacia el llano de la Pasiega, donde estarían hasta que el barco que les va a llevar se presentara en el puerto. En ese momento, una composición de vagones en el llano de la Pasiega accedería en lo que es la distancia corta de 10 kilómetros hasta el andén en el puerto, donde llegan ahora, y los coches se descargarían directamente al barco, sin que tuvieran que ser, como hoy, todos... Ubicados en las campas del puerto. Si esto fuera factible, aunque hubiera un 30% o un 25% de los coches de una composición que tuvieran que quedarse para otro barco, estaríamos ubicando solamente un porcentaje de los que estamos ubicando hoy. Tendríamos que tener una disposición de inmovilizado en vagones mayor que la que tenemos hoy, pero estaríamos utilizando el Llano de la Pasiga sin bajar los coches de los trenes como el sitio de aparcamiento para que pudiéramos. ...en realidad incrementar el propio tamaño del puerto. Esto es lo que llamamos crecer hacia el interior. Y termino ya, eh, termino ya. Bien, no, no puedo, no tengo tiempo... ...pero el tema de lo que está su sucediendo en tecnología... ...en logística y particularmente en logística portuaria... ...como sabe eh, la gente que pertenece a la universidad... está ...tiene que ser considerado porque es una revolución... ...que en cinco años, siete años, diez años... ...va a transformar completamente la forma de funcionar. Estamos dando cobijo y apoyo a instituciones y empresas con base tecnológica que se reúnen en el puerto bueno, pues para ver si podemos apoyarles en alguna iniciativa innovadora de mérito. Y estamos con el Brexit, del cual quizás surja alguna pregunta, en vez de desarrollarlo ahora, para finalmente, finalmente decir, y ahora voy de una manera más genérica, ya terminando, no, no tan específica como la anterior o tan técnica, nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros mismos. Es decir, no hay un ministerio de fomento que esté pensando qué necesita el puerto de Santander y qué voy a hacer por el puerto de Santander. Ni tampoco somos protagonistas en puertos del Estado. Y mira que en este momento tenemos una relación institucional excelente y personal eh, maravillosa, pero no somos las protagonistas de nada fuera de Cantabria porque solo somos el 1% del sistema. Y por tanto eh, hay otras prioridades para dedicarle el tiempo y el esfuerzo y muchas veces también hasta el dinero. Por tanto, el tiempo, en, el, en la forma en la que procesamos nuestros planes y los ejecutamos y los llevamos a cabo, el tiempo juega un papel fundamental. La velocidad de tramitación y de ejecución es un factor fundamental. Y les puedo garantizar que en el ámbito en el que yo me muevo, la calificación de 0 a 10 en cuanto a la velocidad de proceso no pasa del 2,5 o el 3. Es necesario estudiar a fondo todas las alternativas de mejora. de competitividad y decidir cuáles son determinantes para el puerto. Si de lo que he dicho o lo que he querido contar de esta manera tan rápida y atropellada, hay cosas que no son factibles, las descartamos y ya está, pero si hay un 20% o un 30 que realmente mejora la eficiencia y la eficacia del puerto de Santander para toda su comunidad portuaria, tendremos que profundizar y llevarlo adelante. Una vez que tengamos conclusiones definitivas, hay que realizar un plan de inversiones que garantice la ejecución de las acciones clave. Gracias a Dios, el puerto de Santander es un puerto con, con fondos propios suficientes, también con capacidad de endeudamiento, si llegara el caso, para poder hacer cualquiera de las actuaciones que les he mostrado de forma genérica aquí. Y finalmente, para tener posibilidad de éxito, nuestra estrategia de futuro necesita el respaldo de toda Cantabria. El puerto de Bilbao, al que envidio de manera sana, por cómo es y por lo que ha alcanzado, es un puerto que se planificó probablemente hace 30 años. Y durante los 30 años de, de, de planificación, licitación, ejecución, etcétera, 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 lo que ha habido es un País Vasco que fundamentalmente, aparte de sus diferencias, ha apoyado ese proceso para que hoy sean lo que son, que es un puerto absolutamente magnífico. Yo lo que pido es que ustedes, como representantes principales, de, de, del tejido industrial de Cantabria, de las instituciones de Cantabria, del gobierno de Cantabria, sean conscientes de que el puerto es algo que nos pertenece a todos, es algo de lo que dependemos todos, en la medida en la que el puerto vaya bien, regular o mal, y para lo cual les pido absolutamente eh, todo su apoyo. Gracias por escucharme. Les hubiera contado mucho más, pero en 40, 45 minutos era imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. muchas gracias, Jaime. Son importantes 11 milésimas y 750 metros y también estos 40 minutos que han servido para trazar una visión general de cómo está el puerto y de lo que está previsto hacer con este último golpe de atención en este proyecto que ha hecho volverse muchas cabezas y fijar la atención en ese plan. Vamos a, a tratar de, de ampliar información y vamos a irnos a lo más reciente, una noticia de ayer cuando se anunció que el puerto va a recuperar el puesto de inspección fronteriza, suspendido en 2013, y que, a grandes rasgos, impedía la importación y exportación de productos de origen animal. Bueno, eso es eh, la, la línea principal. ¿Qué calado tiene esta noticia? Que ¿Nos puedes explicar? Y, y, aparte, si será posible acometer las obras que son necesarias antes de la fecha límite, que es el 15 de marzo. Bien, no sé si lo tengo todo. Ahora. Bueno, el calado de la noticia es eh, tremendo, porque ante la incertidumbre absoluta que tenemos con cuál va a ser el, el diseño del Brexit final, que ya vemos que va a ser un Brexit conocido como duro, eh, nosotros necesitamos tener el, el máximo posible de herramientas para actuar. El PIB, que es eh, puesto de inspección fronterizo, eh, es el lugar donde todo lo que tiene que ver con el tráfico de animales eh, bueno, desde las mascotas hasta cualquier tráfico industrial de alimentación pues tiene que ser eh, inspeccionado, tiene que ser, recibir el visto bueno y seguir en su circulación, tanto si es de export como de importación. Por tanto, que se haya rehabilitado el PIB, que nunca, llegó a, digamos, nunca llegamos a quedarnos sin él, pero estaba suspendido y se ha vuelto a rehabilitar, pues es una de las eh, buenas noticias dentro de la situación adversa que estamos viviendo de planificación en el plan de contingencia para, para la entrada del Brexit y a mí me tranquiliza muchísimo saber que en ese ámbito eh, tenemos el tema solucionado. Las obras que tenemos que hacer para el PIB, pues tengo aquí a la directora, que está eh, yo creo que día y noche concentrada en, en acelerarlas, como siempre no es nunca una limitación económica, no hay ningún problema de, de, de ejecución en ese sentido, es siempre el hecho de que con muchísima polcritud y de acuerdo a la ley eh, de puertos y de la marina mercante nosotros tenemos una manera de contratar que, bueno, pues que tiene una velocidad. Quisiera decir en este aspecto antes he dicho cuál es la figura de un presidente de Puerto y cuál es la figura que debería ser, que dije que era un CEO, ¿no? que es el consejero delegado de un, de un consejo de administración con toda la capacidad ejecutiva. Aprovecho para decir que ahora, cuando el día 1 de abril ustedes vean que entra el Brexit en funcionamiento, pues se van a acordar del Puerto de Santander y de qué tipo de problemas vamos a tener y, y cómo vamos a solucionarlos. En ningún caso se van a solucionar como se solucionarían en una empresa normal en la que el, el, el consejero delegado tiene eh, una disposición absoluta a entender cuál es la problemática y tiene una capacidad de reacción para con todo su equipo y sus recursos ir poniendo soluciones, diría, inmediatamente. Digo esto porque lo he vivido en mi vida profesional y sé de lo que estoy hablando. Yo aquí estaré sentado en mi silla, estaré intentando entender qué es lo que sucede y cuando suceda algo que reactuar. Claro, inmediatamente... Llamaré a mi jurídico aquí presente y a mi directora y les diré, oye, ¿yo puedo hacer esto? Y me dirán, bueno, pues esto, si la ley lo admite, pero vamos a ver, esto es una situación de emergencia. Yo no puedo parar el barco de Britney Ferris aquí más de cuatro horas o cinco horas porque en un momento dado tengamos colas o tengamos problemas. Es decir, yo quiero actuar de una manera normal, justificada, para que esto suceda, pues imagínense, con la contratación de cuatro personas que van a venir a reforzar, pues no sé si. El servicio de policía portuaria o cualquier ámbito administrativo, no los puedo contratar. No puedo. Eso sí, la responsabilidad la tengo en el 100%. La sigo teniendo en el 100%. Oiga, descárgueme usted de responsabilidad y vamos a ver lo que sucede. Pero si me mantiene la responsabilidad de la gestión, que yo acepto gustoso, usted me deja a mí una capacidad mínima de actuación. Cuando digo usted, digo el sistema. Porque si no, lo que tenemos es una incongruencia absoluta. En nuestra plantilla en contratación, nosotros contratamos por oferta de empleo público. Y he dicho públicamente en otro foro, recientemente en Valencia, que las plazas que nos otorga el, el Ministerio de Hacienda a través de la eh, interministerial La CECIR para que Puertos del Estado tenga 145 personas para el año 19 para repartir entre las 28 autoridades portuarias, en contraste con las 450 que se jubilan en ese mismo ejercicio. Son 125 personas que se van a incorporar al sistema decididas por alguien en el Ministerio de Hacienda. Alguien. Y yo he preguntado públicamente, ¿y cómo se llama esa persona? ¿Dónde está? ¿Puedo ir a hablar con ella a Madrid? ¿Le puedo explicar que yo gestiono una empresa que es el escenario donde se cita la actividad industrial de otras muchas empresas y muchos intereses para una región como hemos visto en desventaja como Cantabria? ¿Se lo puedo explicar a esa persona? y decirle que igual en vez de dos personas necesito seis o en vez de tres necesito nueve y cuándo necesito contratarlas y con qué perfil. vuelvo a reivindicar otra vez la figura de un cambio en el perfil de la gobernanza en, en el sistema de gobernanza portuaria donde me uno a mis compañeros presidentes que hemos pedido eh, bueno pues una otorgación no ya, no ya de más capacidad de gestión sino ya de confianza y si se demuestra que no está bien hecho, pues es muy sencillo. Es lo que nos sucede en la empresa privada constantemente. Se cesa al responsable, se busca otro mejor y se le nombra. Y ya está. Y no, y no pasa nada. Eso es el mundo real y no el mundo de ficción, de gestión en el que se vive en los puertos. No voy a entrar en contar más anécdotas porque me tendrás que hacer más preguntas. Pero... Bueno, las anécdotas eh... nos interesan también. ¿Qué respuestas se están encontrando ante esta petición en ese cambio de modelo de gobernanza? Porque aunque no haya identificado quién es y con quién pueden hablar, al lanzar este, ser todos los presidentes quienes lanzan esta propuesta, pues, ¿qué ocurre? Pues mira, Pilar, hay eh, quienes apoyan eh, la agregación de puertos y la gestión coordinada con una autoridad portuaria de varios puertos. Bueno, eh, yo he llegado a decir públicamente que el puerto de Bilbao y el puerto de Santander son un mismo puerto. Uno con la terminal del este, que está en Bilbao, y otro con la terminal del oeste, que está en Santander pero estando a 80, 90 kilómetros en línea recta, es increíble pensar, fuera de los condicionantes de cómo está constituida y vertebrada nuestra nación por autonomías, es increíble pensar que uno funciona de manera totalmente individual y el otro funciona exactamente eh, en el lado contrario del, del escenario, sin que haya ninguna coordinación. Entonces, ¿qué, ¿qué resultado o qué aceptación tiene el hecho de que el modelo de gobernanza pueda cambiar? Pues bueno, el hecho de que... Eh, yo no creo que con dinero público tengamos que competir como lo estamos haciendo, y cuando justifiquemos que lo estamos haciendo de la forma más eficiente, veríamos un poco qué modelo eh, es la resultante, pero sin que un puerto se tenga que integrar en el otro ni renunciar a su propia eh, competencia individual, lo que tiene que haber es un mínimo de coordinación y luego la figura del presidente debe de estar validada para un ámbito de competencia asimilable al de cualquier multinacional o al de cualquier empresa de cierto tamaño. Se me ocurre pensar ahora. está en esta sala Jorge Oliveira de eh, Solvay o tengo a Juan Luis de Astander o bueno, todas estas personas yo mismo anteriormente eh, tienen un grado de competencia en el que eh, por, por delegación lo que tienen que hacer es gestionarlo de la manera más eficiente posible pero eh, bueno, con, con decisiones que pueden tomar tanto en el ámbito de la planificación estratégica sometida al Consejo por las eh, competencias que de, sean otorgadas, como en el ámbito individual cuando tenga que actuar Pues, como decía, y ahora sí voy a la, a la anécdota, el presidente de, de Valencia, de un puerto como Valencia, para que le autorice el Consejo de Administración un gasto que no recuerda cuál era, de 400 euros. ¿no? Esto es eh, entrar en una ralentización de gestión y en una burocracia y en una forma de hacer las cosas que en el mundo real está ya superada y que en el mundo público yo espero a que alguna vez se, se mejore. Hablamos de la realidad nacional y vamos a ir un paso más arriba, vamos a irnos a la realidad europea, al Brexit que has mencionado en repetidas ocasiones. El puerto pidió la creación de un comité de crisis para tratar de afrontar lo que se nos viene y que estamos oyendo continuamente desde hace meses y en muchas ocasiones de forma casi anecdótica, atendiendo a cuestiones menores. ¿Cómo se enfrenta el puerto a esta realidad y cuál es el mayor riesgo que representa para Santander, para Cantabria? Bueno, pues el Porto se enfrenta con una disposición extraordinaria a entender, cuando sea posible, cuál es el escenario final. Si es primero eh, hay que entender en qué escenario, en qué campo vamos a jugar para saber cuál va a ser nuestra nuestra estrategia y forma de actuación. Pero lo que sí puedo decir es que eh, la amenaza está en que los, los eh, lo voy a explicar de una manera más o menos entendible, pero creo que será bastante fácil. Los barcos que llegan a Santander, lo puse hace poco como ejemplo. Perdón, son como los aviones de Ryanair. Es decir, Ryanair es rentable en la medida en la que esté en el aire. En el aire facturando asientos, claro, no, no volando en vacío. Y cualquier naviera de las que viene de Inglaterra con coches, con pasajeros, con mercancía general al puerto de Santander, tiene prevista una duración de escala en el puerto de Santander. En la medida. En la que las inspecciones de los camiones, hacíamos una cuenta de un minuto por camión y lo que eso supone en colas, que ya veremos dónde físicamente las alojamos, etcétera, etcétera. Pero en la medida en la que las cuatro horas de escala se prolonguen, imaginemos que se prolonga a siete o a ocho, las rotaciones que ese barco tiene previstas matemáticamente como un avión de Ryanair no se van a cumplir. Y en el momento que no se cumplan, lo que harán los accionistas de esa, de esa empresa es rediseñar. cuál es el rango de posibilidades de navegación y de producción industrial de ese activo, e inmediatamente verán que hacen una facturación menor, pues no sé, un 10, un 15, un 20% menor que la que venían realizando con el mismo activo. ¿Qué consecuencia tiene eso inmediatamente? Pues la subida de precio del ticket. Oiga, yo tengo que pagar mis costes fijos, si voy a facturar menos, el precio va a ser mayor. Con un matiz, y es que si por el Brexit finalmente se devalúa la libra, el gap de diferencia que tenemos de atracción para los ingleses entre el coste, coste de transporte de mercancía o de personas, y su pérdida de poder adquisitivo, pues puede repercutir en que una línea, una trayectoria de evolución de éxito de, de los últimos años, eh, cuando digo los últimos años me refiero a muchos años, eh, no, no a los últimos tres, pues se vea truncada eh, de una manera en la que, bueno, pues eh, suframos un, un receso. ¿no? Yo la verdad es que en la transparencia del Brexit, que la he puesto aquí, ponía la frase arriba, de el, el continente está aislado, ¿no? Esto es lo que más me llamó la atención la primera vez que en el año 92 fui a Nissan en Sunderland y había una una tormenta. <coughs> había una tormenta que había cerrado el canal con con el continente y me hizo gracia cuando los directivos de Nissan en Sunderland dijeron, bueno, pues el continente está aislado, ¿no? Y entonces Me pareció una forma graciosa de verlo. La verdad es que ellos lo tenían, y lo sabe muy bien Modesto, que lleva muchísimos años de relación con ellos, totalmente internalizado. O sea, el continente está aislado, ¿no? Y a partir de ahí, toda la relación que he tenido con ellos, y la verdad es que me encanta Inglaterra, he ido siempre que puedo, no ya por trabajo, sino a nivel personal, pero, pero bueno, pero ellos se consideran lo que son, que es algo distinto, diferente y sin pertenencia. Por tanto, que ahora hayan decidido esto, a mí personalmente no me sorprendió demasiado. Lo que sí es tremendo es la forma negligente en la que lo están llevando. Oiga, nosotros nos divorciamos, pero vamos a ver si, si, si no nos destruimos por divorciarnos. ¿no? Eh, bueno, cuando... a, veces, a veces es posible conseguirlo. Esa, esas consecuencias del Brexit pueden afectar también a las previsiones que tienen en cuanto a el tráfico de turistas, la llegada de los ferries a Inglaterra, eh, puede tener consecuencias negativas para esas optimistas previsiones de este 2019. Bueno, yo, yo tengo una esperanza que no sé si será compartida por, por la gente de Britney Ferries. Y es la siguiente. Yo creo que en verano, entendido el verano desde Semana Santa hasta octubre, hay mucha gente que se queda fuera del barco. La compra anticipada de Britney Ferries funciona con mucha antelación. Por tanto, los que vienen a comprar posteriormente ya no tienen sitio porque los barcos van y vienen llenos. Si se produce una pérdida de pasaje potencial de clientes en este ámbito, lo que espero es que la, la curva de demanda todavía en la temporada alta siga cubriendo el, el llenar el barco. Es decir, habría menos gente que se quede fuera sin comprar billete, pero esta es la demanda en verano que yo espero que, que los barcos se sigan, se sigan llenando. De todas formas, hay un hecho que no va a cambiar y que es el principal motor de este negocio y es que el clima británico es un clima impertinente, absolutamente impertinente y el clima que hay en España es el mejor clima que se puede disfrutar en Europa conjuntamente con Italia. Por tanto, para ellos venir yo creo que ya no es una opción, es una necesidad verdaderamente y lo que probablemente haya es una segmentación de mercado en la que vendrán quienes tengan más poder adquisitivo, pero seguirán viniendo. Soy optimista. De lo que puede pasar a lo que ya ha pasado, Santander uh -huh. Cautet Solutions ha paralizado su ampliación en los terrenos del puerto. Y nos surgen dos preguntas. La primera, ¿cuánto dinero va a perder el puerto con esto? Y la segunda, ¿es necesario agilizar, lo comentabas antes respecto a los trámites, ¿es necesario agilizar los que se realizan aquí desde la Consejería de Medio Ambiente para que no se marchen empresas de Cantabria? Bueno, voy a empezar eh, un poco al revés. Primero, si Santander Quater Solutions no viniera a la fase 2 que llamamos de 60.000 metros cuadrados, que es su segunda concesión en el puerto, si no viniera, eh, hay opciones esperando para ocupar esa parcela en nueva actividad industrial o en nueva actividad marítimo-portuaria, pero al final es industrial. Por tanto, bueno, eh, detrás de una mala noticia quizá puede venir otra buena, pero sin que la mala noticia se haya producido, yo eh, lo que tengo comunicado por la empresa es que es, siguen procesando qué es lo que van a hacer en esa parcela. Eh, me han comunicado hace ya tiempo. Eh, cuando digo hacía tiempo es en Navidad, que ellos no renunciaban a la concesión por deseo de utilizarla y estoy pendiente, eh, con, reconozco con una cierta ansiedad de saber qué es lo que van a hacer en esa, en esa parcela. Pero a fecha hoy, lo que yo tengo comunicado de, de la empresa es que ellos pretenden eh, hacer algo en ella. ¿Y durante Hay... cuánto tiempo van a esperar a saber qué va a ocurrir? Pues yo creo que estoy a punto de conocerlo, creo, creo. Cuando digo a punto es antes de finalizar febrero, es una impresión personal. Pero me parece que no se van a ir, yo creo que no se van a ir. Que hagan otra cosa distinta de la que iban a hacer, pues eh, bueno, eh, puede ser una buena o una mala noticia en función de qué es lo que van a hacer. Pero estos señores que han comprado empresas en, en Aveiro, eh, han comprado en Sagunto, tienen en Aranda, ahora van a tener en León y tienen en Santander. Lo que tienen es un complejo, que está, un complejo productivo, industrial, que está en continua evolución, en mi percepción. Y por tanto, yo soy optimista para que finalmente en Santander, si no sucede lo que iba a suceder, suceda otra cosa. No voy a esquivar la pregunta de medio ambiente. Mire, yo no soy un experto en medio ambiente, aunque en los últimos año y medio, dos años, estoy entrando mucho en el ámbito de la sostenibilidad, sostenibilidad logística, y me parece muy interesante. Pero no, no, soy un experto en medio ambiente. Lo que sí puedo decir es que mi percepción personal es que en esta región las tramitaciones de licencias y autorizaciones medioambientales para instalaciones industriales van a una velocidad distinta de la que yo percibo en otras regiones. Distinta y más lenta. Distinta, más lenta, más lenta, sí. Una de, mi, mi desgracia congénita es la lentitud en las cosas que me rodean. Eh, ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? Pero llevado al extremo lo que sucedería es que si realmente el ámbito medioambiental en esta región fuera, lo digo en condicional porque no, no, no estoy en condiciones de aseverarlo, ¿de acuerdo? Como otras cosas que he aseverado, pero si finalmente el ámbito medioambiental de tramitación de los proyectos industriales en esta región fuera un ámbito tan limitante como, como parece a veces, o como se denuncia, o como se dice desde determinados ámbitos, lo que sucederá es que vendrá muchísima gente a Cantabria por lo maravilloso de su medio ambiente y nos iremos muchísimas personas de Cantabria a trabajar a otro sitio como yo he tenido que hacer en otra época y quizá tenga que volver a hacer eh, en otro momento. Eh, quisiera que esta descompensación no fuera tan fuerte, pero desde un punto de vista ortodoxo yo no me siento capaz de decir por qué las tramitaciones medioambientales en Cantabria son lentas o no suceden. Sí puedo decir que con quienes he visitado físicamente y en primera persona el llano de la Pasiega para instalarse industrialmente en ella, cuando quien estaba conmigo del Gobierno de Cantabria les ha dicho la expectativa, y, y no les hemos mentido, la expectativa real de disponibilidad de ese suelo, en uno de los casos, perdonen que se lo diga así, se han subido a los coches y se han marchado a visitar en otra región eh, otra oportunidad. A mí esto me llena de tristeza. Eh, repito, lo he vivido en primera persona. Me vuelco comercialmente en enamorarles de Cantabria, pero el dinero caliente, el dinero que, que lo hay en el mercado para invertir en proyectos, necesita realizarse eh, de manera inmediata. Recuerdo una llamada que hice a Amazon en Luxemburgo cuando llegué al puerto porque era mi primer objetivo. Dije, Amazon para Cantabria. Y cuando les expliqué cuál era la disponibilidad de suelo, la que no era, porque por supuesto lo querían con ferrocarril, si no había acceso de ferrocarril no, no, no les interesaba me preguntaron cuándo estaría disponible el suelo para ser comprado, es decir, para venir, analizarlo, estudiarlo, ver cuál es el centro de gravedad de distribución de, de los códigos postales en los que venden y comprar suelo e instalarse, por supuesto, con el puerto de Santander y el servicio de contenedores que tenemos instalado como una de las razones para instalarse aquí. Y la verdad es que cuando les dije que no menos de 3, 4 años me dijeron, llámeme cuando el suelo esté disponible, mientras tanto, por favor, no me haga perder el tiempo. De forma que, aunque nos equivocáramos como región, hagamos el ejercicio de ser un poco generosos, como han visto que son otros. En Pancorbo, en, en, en Arasur, en Júndiz, en, bueno, en, en distintas instalaciones complementarias de puertos. No voy a hablar ya de lo que les he, les he enseñado de Tánger, que es como un sueño. ¿no? Hagamos un ejercicio en el que apoyemos a quienes quieren crear suelo industrial sin pensar que están haciendo una promesa de papel. Creamos por un momento que realmente va a suceder algo que le puede dar a Cantabria ese incremento del PIB que yo les decía o esa capacidad de atraer empresas que les estaba contando antes por esa eh, sinergia creada entre disponibilidad de suelo, mano de obra magnífica que hay en esta región, energía, fiscalidad, pero quizá unas cosas en ventaja, otras en desventaja, pero al final suelo disponible en una conectividad con un puerto que les, les puedo decir que en otros y en esa proximidad no es tan fácil de, de, de conseguir. Equivoquémonos, si es necesario, pero hombre, demos la oportunidad a la región de que las cosas sucedan y apoyemos todos, gobierne quien gobierne, apoyemos aquello que en este momento son proyectos de legislatura, que desde mi perspectiva personal, como profesional, como técnico y sin ninguna afección política, digo que son ciertas. Digo que el Gobierno de Cantabria en sus proyectos, los que Milán Revilla en esta mesa ha defendido antes de mí hace un mes, son ciertos en su factibilidad. Como los hemos contado aquí hoy, no lo sé. Si esto no tenemos más que ponernos a trabajarlo como se trabajan todos los proyectos y de una eh, situación en la que comenzamos terminaremos en otra más o menos parecida. Pero al final Cantabria se merece la oportunidad. Y yo lo que les pido, y por eso he dedicado esta ponencia a los empresarios, es que os acerquéis al gobierno de Cantabria, al actual, al futuro y al que sea, que trabajéis conjuntamente en objetivos que son de derecho de esta región y que tienen que suceder, aunque solo sea por lo que he intentado contarles, que sin duda va a suceder en otras regiones colindantes, que van a hacer que su grado de competitividad y el de su industria mejoren notablemente a medio y largo plazo. Eh, dijo hace un tiempo que el ferrocarril y cómo se juega esa partida de ajedrez con nuestros competidores es donde nos estamos jugando el futuro a medio y a largo plazo. En esta ponencia reafirma esa idea y habla de ese llano de la pasiega del que ya hablaba efectivamente Miguel Ángel Revilla hace un mes y también mucho antes. Vienen unas elecciones, puede que haya cambios, ese proyecto sigue sobre la mesa. Sinceramente, ¿cuáles son las perspectivas que ve más allá de lo que le gustaría que pasara? Bueno, pues las, las perspectivas que veo, y es que soy optimista por naturaleza, y entonces eh, entiendo que en esta legislatura hay, hay un alto coste para Cantabria, por todo el debate que ha habido sobre si la pasiega sí, la pasiega no, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que dejar de hablar de, de, de ferrocarril, de, de cuándo viene el ferrocarril, de quién nos va a traer el ferrocarril. El puerto de Santander, lo he dicho más veces, no va a esperar ni el Ministerio de Fomento, ni a Renfe, ni va a esperar a nadie. El puerto de Santander, que tiene recursos económicos y capacidad, y diría inteligencia, para poder hacer lo que tiene que hacer, se asociará industrialmente con quien se tenga que asociar para producir los servicios que su comunidad portuaria necesita y que los cargadores que están encantados con pasar su mercancía con el puerto de Santander, mantengo muchísima conexión y relación con los clientes del puerto de Santander directamente, <coughs> Que puedan pensar que nuestra evolución en eficiencia y en eficacia se va a producir realmente más allá de las promesas eh, que estamos haciendo. Ayer me decía una persona que dirige en España eh, una multinacional en logística lo que le decían de la pasiega eh, en determinados ámbitos en España, eh, no, no encantable. Y tuve que emplear una hora y media comiendo con él para que entendiera que lo que se está diciendo bueno, pues es, está distorsionado, no responde a la realidad. Que nos dio un voto de confianza, que el Gobierno de Cantabria está totalmente comprometido con sacar adelante lo que de alguna manera también desde el puerto hemos propuesto desde el principio de la legislatura. Y el proyecto de La Pasiega es un proyecto que viene ya desde hace más de, de, no sé, de 12 o 14 años en una configuración eh, diferente. Lo que pasa es que yo en esta legislatura he entendido que era la gran oportunidad y le he dado esta justificación eh, logística que les explico. Pero, eh, repito, demos ya hechos al mercado. Y no más debate, no más promesas y no más eh, intenciones, de forma que en la parte que a mí me compete del puerto, lo que quiero es, eh, primero, como he dicho, confirmar si la factibilidad de lo que creo es real y si confirmo con quien me tengo que examinar, que es con las empresas privadas que producen el servicio, que es, que es eh, algo positivo, eh, hacerlo, hacerlo, o sea, que al final el mercado lo perciba y, y lo disfrute. ¿Y qué margen tiene el puerto de espera antes de empezar a perder competitividad? Con, ese, con esa paciencia para que algo llegue a ocurrir. Ninguno. Ninguno. El puerto no tiene eh, un minuto que perder. Estoy aquí porque merece la pena estar de largo, pero ahora en cuanto me vaya empezaría a empujar el tren según salga del hotel. El puerto no tiene un minuto que perder. Mire, hay una, antes lo he mencionado, la cifra de toneladas que no ha llegado a 6 seis, a seis millones, no llega porque hay un barco que lo hubiera completado que viene a la terminal de agroalimentarios de, de Tasa, creo que era en octubre. Y finalmente es desviado a Gijón porque el servicio ferroviario que va a recibir en Gijón es mejor que, o una de las razones, es mejor que el que va a recibir aquí. Bueno, hablo con el cliente, me lo explica, ya había hablado con ellos y ese día decido que, que tenemos que convertirnos en operador ferroviario. Eh, o sea, nosotros no podemos estar pendientes con una inversión, una terminal que no tienen otros puertos de, de descarga de 550 toneladas por hora eh, comprometida en su futuro, hay que buscar la rentabilidad. Eh, y cuando digo esa terminal, me refiero también a, a otros eh, actores del puerto, pero no podemos estar aquí de espectadores en una mesa y en una silla, con la ley de puertos, eso sí, siempre delante, esperando a ver si el barco que viene va a llegar a Santander o se va a Gijón o se va a Bilbao, porque el servicio de accesibilidad ferroviaria es mejor en esos puertos que, que en el nuestro. Y repito, es que no nos lo va a traer nadie. O sea, nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no hagamos. La suerte es que sabemos qué queremos hacer. Tenemos los recursos para hacerlo y tenemos la determinación para hacerlo. A uno de los invitados a este foro le surge una pregunta relativa a esta apuesta por el ferrocarril. ¿Cómo podría afectar su planteamiento a las empresas de transportes de mercancías por carretera uh -huh. cántabras o ubicadas en Cantabria? Uh -huh. Exactamente igual que todas las empresas de carga de carretera de Europa. Exactamente igual. Es decir, el camión es complementario del ferrocarril, eh, nunca llega a realizar... El ferrocarril, eh, una cuota significativa. Poníamos el ejemplo para crear aquí el corredor de cítricos desde Valencia para Inglaterra e Irlanda. Eh, en un debate que tuve hace dos semanas en, en la Secretaría de Estado, en el Ministerio de Fomento en Madrid, de cómo afectaría lo que quiero hacer precisamente a las empresas de carretera. Digo, oiga, si pasan 9.000 camiones al día por Irún y aquí queremos captar 150 al día, pues mire, 150 que van a venir por aquí pero que también van a rodar hasta Santander, aunque no sigan camino de Inglaterra. Es decir, la afectación, y esto es un ejercicio eh, que podemos hacer con, con las asociaciones que se sientan afectadas cuando quieran, solamente es positiva. Ahora mismo CLDN está trayendo aproximadamente unos 300 semiremolques a la semana y sus planes de crecimiento son por sustitución de barcos más grandes durante la progresión del año. Bueno, ¿Cómo le afecta la intermodalidad al transporte por carretera? De esos 300 semiremolques... La mayoría, hoy en día, todos son traccionados por cabezas tractoras de conductores. Antes ese negocio, antes del 16, no estaba. Por tanto, eh, aunque ellos no lo estén reconociendo y no lo estén diciendo, yo creo que o esos semi-remolques van y vienen y se mueven hasta su destino, su recarga y vuelven al puerto, o es imposible físicamente que se muevan. Quiero decir, en todo este proceso lo que hacemos es movemos las fichas. Pero yo le garantizo que el transporte por carretera, si hay algo que le va a suceder, es que sale beneficiado y piense que si se instalan empresas porque tenemos eficiencia ferroviaria, esas empresas seguirán demandando transporte por carretera. Otra cosa es que como no hay transporte ferroviario eficiente, esas empresas no vengan y no se instalen. Y entonces no habrá transporte para nadie. Vamos con otro asunto que, que ha expuesto, además <coughs> lo ha hecho enseñándonos esa pantalla de su teléfono móvil con esos avisos. No recuerdo cuál era la palabra exacta que ponía, intru... intrusismo. Intrusismo. 900 personas en 2018 intentaron colarse en el ferry con destino a Irlanda e Inglaterra y usted lo calificó la situación como de completa indefensión y expresó un deseo de, de no tener que ser solo espectador ante esa situación, que uh -huh. es un problema creciente además, parece. ¿Se sigue sintiendo un espectador o ha recibido algún tipo de respuesta para tratar de avanzar en este problema? Me siento un espectador y explico por qué. Eh, yo veo la relación de intrusismo de la noche del sábado al domingo y estoy contratando el recrecimiento de la valla que ya hemos construido en su continuación al parque de semirremolques, que es donde entra toda esta gente, y lo estoy contratando por un proceso normal que lleva a cabo la dirección de la institución. Oiga, para mí esto es una emergencia. Es una emergencia absoluta. Luego, si lo tengo que tramitar por una vía de contratación normal y no lo puedo tramitar por una vía urgente o más rápido aún por una vía de emergencia, yo aquí soy un florero. O sea, ¿qué, ¿Qué pinto yo aquí? ¿Firmar cuando llegue la valla que la compramos? Bueno, pues eso lo puede hacer cualquiera. Por tanto, si yo me siento un espectador en comparación a lo que podría ser. ¿Eh? que sería un, un gestor eh, verdadero si tuviera la capacidad de actuar que, que suponía que iba a poder eh, ejercer aquí antes de ver cómo es la ley y cómo me limita. Una situación similar a la que se encontró cuando empezaron las polémicas, las críticas en torno al transporte de mercancías bélicas con dirección a diferentes... Material de defensa. Material de defensa, <laughs> el término exacto, perdón. Sí. Eh, usted escribió una carta incluso explicando que al igual que en este caso no era del todo una responsabilidad de la autoridad portuaria, cómo están las cosas, cómo va a ser ese transporte durante este año, que en principio parece que se va a mantener. Bueno, no ha venido ningún barco y no tenemos previsión de que venga de momento, pero esto no depende de nosotros. Lo que sí puedo decir es lo siguiente, mire, eh, toda el, la política en España de material de defensa que fabricamos en este país y que se exporta donde se exporte, es decisión de la política de exteriores de este gobierno, de este gobierno, del anterior y del siguiente. ¿Qué papel pintamos los 28 presidentes de autoridad portuaria en este proceso? Pues que estamos obligados a prestar el servicio marítimo portuario a todo el que lo solicita y cumple con las condiciones que se requieren para que se realice el tráfico. En la medida en la que los señores que realizan este tráfico cumplen con esas condiciones, mi obligación como presidente del puerto, es la de darle servicio, igual que el presidente de Motril y de algunos otros puertos donde este tráfico se está produciendo. Yo puedo acompañar a las personas que no gustan del tráfico a Madrid y hablar con Pedro Sánchez y decirle: Oiga, no nos gusta que España eh, exporte material de defensa. Pensamos que tenemos que tener una política como país distinta de la que se está haciendo, en un caso hipotético. ¿no? Pero bueno, para eso tengo las urnas. Y para eso puedo ir a la urna y votar, si no me gusta, que fabriquemos y exportemos material de defensa a quien yo piense que va a gobernar este país, diciéndole al alcalde de Cádiz, en Davantia, que no va a construir las seis eh, fragatas o corbetas, o... y diciéndole eh, a la población de Cádiz que trabaja en Davantia, que se han quedado sin trabajo, que este es el conflicto. Entonces, por favor, no traslademos a las autoridades portuarias conflictos. Que, de, que dependen en competencia y, y se tramitan y se deciden en otros ámbitos que no van más allá del propio gobierno de España y sus, y sus distintos ministerios relacionados con estas decisiones. El día que alguien me comunicó y me dijo, alguien que podía hacerlo, que si negaba el servicio tendría que asumir las consecuencias de la demanda de la naviera, que por derecho podía hacerlo, porque a lo mejor se iba a cargar a Vigo, pues tengo que poner a disposición mi patrimonio personal que desgraciadamente para mí pues es muy pequeño, para cubrir la demanda eh, y compensar a quien ha resultado eh, damnificado, que es la naviera. A mí me gustaría que esto se entendiera desde su verdadera concepción, que no eh, se distorsione de manera eh, ambigua cuál es la competencia que tenemos cada uno, y que entendamos que la política de exteriores de este país la decide el gobierno central y los demás estamos para dentro de nuestra competencia. Dar servicio cuando procede y cuando no, lógicamente, negarlo. Vamos a ir terminando porque cumplimos la hora y vamos a hacerlo con dos preguntas. La primera, relativa a dos espacios: el muelle 9 y sus 17 años de tramitación que decía y cómo están las cosas en la actualidad. Y el segundo, el muelle de Maura. Está cerrada al público desde hace dos meses y hay que ponerle una solución. Sí. Una solución que no sé si pasa por llegar a un acuerdo con el ayuntamiento porque tienen visiones distintas de lo que se debe hacer. Bueno, eh, no, no tenemos visiones distintas. Esto yo creo que se ha malinterpretado, pero lo voy a explicar y lo voy a aclarar perfectamente. Primero, Raos 9. Raos 9, eh, ¿han visto ustedes lo que es en comparación con la actuación de, de La Coruña? ¿Se pueden imaginar lo que es en comparación con el espigón central de Bilbao o lo que se hizo en su día en el puerto exterior de Gijón? Raros 9 es mi gran frustración. Es decir, eh, yo tengo que tramitarlo como la ley eh, nos obliga para que en un momento dado podamos culminarlo. En el momento en el que surgen un determinado rango de dificultades con la empresa adjudicataria, eh, mi capacidad de actuación, a diferencia de lo que yo hubiera pensado, pues es mínima o inexistente. En este momento estamos intentando llegar a un acuerdo con la compañía para rescindir el contrato y lo más rápidamente posible volver a redactar el proyecto licitarlo por la parte que queda pendiente, que sería un 80% de la obra total, y llevarlo a efecto. Lo que sí tenemos que saber es que no pudiendo actuar de otra manera, más que como está ya previsto en el ámbito de, de, de este tipo de concursos, llegará, llega con adelanto el Espigón Central de Bilbao. El Espigón Central de Bilbao, con 1,1 eh, kilómetros de, de longitud y 330.000 metros cuadrados, ofrece el mismo servicio que nosotros queremos ofrecer con Raos 9. Y llegar tarde con las infraestructuras a ofrecer el servicio es algo que en el coste de oportunidad espero que, que en Santander no tenga que materializarse. Sabe muy bien el Consejo de Administración lo que pienso sobre este tema y lo que yo hubiera hecho si hubiera tenido capacidad, que es terminar la obra, por supuesto, y ponerla en funcionamiento eh, hace ya tiempo. El Muelle de Maura. Bueno, el Muelle de Maura finaliza su vida útil. Nos llega un informe. hai riesgo de 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 colapso especialmente si si concentración de peso por una manifestación, por lo que sea. Mi primera decisión y tenemos el antecedente de Vigo, gracias a Dios no hubo ningún fallecido, pero sí 400 heridos, es la de eh, impedir el acceso a la zona afectada. ¿Qué pensamos en un principio? Pues hay que demolerlo, eh, ver si después lo construimos, pensamos en varias opciones de posible eh, reconstrucción. El ayuntamiento en la mesa de trabajo que tenemos formada nos indica que hay una empresa <coughs> Perdón, que está dispuesta a demostrar que se puede rehabilitar teniendo un presupuesto más barato que lo que hubiera sido demolución, construcción, teniendo una, un periodo de ejecución eh, menor y por tanto con una puesta en funcionamiento de nuevo de la zona eh, muy rápida y con el respeto a la morfología del propio muelle y el paseo, el paseo marítimo. Bueno, pues el ayuntamiento nos ha pasado ese informe como habíamos quedado con ellos. nuestra área de infraestructuras con la directora tiene que decirme y desde aquí le digo que lo antes posible por favor si realmente lo que nos pasa esa ese estudio técnico del ayuntamiento es algo factible y yo estaría encantado de que se pueda hacer una rehabilitación y no entrar en una demolición, en una posible reconstrucción, etcétera. A tal punto no hay conflicto que el ayuntamiento ha aceptado en principio cubrir el 50% de, de, del coste de lo que vayamos a hacer, lo cual eh, yo he querido establecer como un principio de acuerdo con, con ellos para cualquier actuación que se produzca en el frente marítimo, siempre que en esa zona donde vayamos a actuar no haya actividad portuaria. Pues vamos. Antes de terminar quiero decir una cosa, que, sí. que no, no me lo ha preguntado nadie, entonces si vamos a terminar quiero decirla en 30 segundos. ¿eh? Adelante. En 30 segundos. Bueno, eh, ya han visto cuál es la puesta en valor del puerto. ¿Y cuál es la puesta en valor de otros puertos? ¿Eh? ¿Y qué difícil lo tenemos a medio y largo plazo, al margen de que, eh, repito, yo soy optimista, estoy seguro de que podemos evolucionar y, y seguiremos siendo un puerto de éxito? Pero hay algo que quiero pedir particularmente a quienes eh, llevan a cabo la estiva en este puerto. La estiva en este puerto, que están aquí compañías estivadoras y la representación también de los trabajadores, es una combinación de actividad marítimo-portuaria que está reconocida en el mercado como de muchísima fiabilidad, entiendo que de un coste competitivo y de una gran eficacia en comparación eh, a otras. Voy a dejarlo ahí. Yo les voy a pedir que continúen por este camino. Les voy a pedir que no oigan eh, cantos de sirena de otros ámbitos sindicales en otros puertos españoles que no tienen nada que ver con el nuestro les voy a pedir como pensé en un principio en el conflicto de la estiva que Santander ten, tendría que tener su propio acuerdo Santander tiene que ponerse de acuerdo en el puerto consigo misma y lo que tiene que hacer es seguir en la línea que va mejorarla en, en la flexibilidad de la prestación de los servicios en la eficacia y la eficiencia y eso eso es para mí el hecho diferenciador que hace que navieras que operadores eh, de accesibilidad terrestre, etc., eh, estén encantados con venir al puerto de Santander y que sigan viniendo. Por tanto, eh, un llamamiento eh, a que, por favor, mantengamos ese activo intangible del puerto, pero perfectamente percibido por el mercado, y a que no eh, evolucionemos eh, de una forma distinta como lo estamos haciendo, por mucho que en otros puertos eh, tengan otra forma de verlo. ¿eh? Quería decirlo porque creo que es importante. Es importante. Y hablando de evolucionar, la última pregunta más a título de Jaime González que como, como cargo. Se acaba la legislatura. ¿Le gustaría repetir como presidente del puerto o tiene otras perspectivas profesionales? Bueno, esto me lo pregunta mucha gente. Me lo pregunta mi mujer. <laughs> Ciertamente me lo preguntan amigos íntimos que están aquí de toda la vida. Me lo preguntan, bueno, pues eh, empresarios. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Esto primero depende del Gobierno de Cantabria, que es quien tiene que decir si sus planes son de continuidad o no, del, del futuro Gobierno de Cantabria. Y después mmm, tiene que ver con algo que, que a mí me condiciona muchísimo, y es que yo en abril voy a cumplir 58 años. ¿eh? Y la decisión que tome será la decisión definitiva. Es decir, lo que yo haga a partir de, de, pues de la finalización de esta legislatura es lo que voy, definitivamente eh, haré en, en mi vida profesional, ¿no? decidir algo que será un camino que ya no cambiará más hasta que finalice, siendo yo alguien que jamás ha pensado en la jubilación, pero pero entendiendo que a partir de un determinado momento, pues uno no puede hacer aquello que que quiera o guste como en otra época de mi vida he podido pensar que 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 podría hacer, ¿no? Por tanto, esto es algo que yo mismo desconozco. Repito, primero es el gobierno de Cantabria, el futuro gobierno de Cantabria el que tiene que decidir qué quiere hacer con el puerto de Santander y yo solo puedo reiterar El profundo agradecimiento que tengo a la confianza que Miguel Ángel Revilla depositó en mí, conjuntamente con, con Paco Martín, que no, no conociéndome tomaron esa decisión que nadie se cree, porque cuando lo cuento en el sistema portuario en cuanto a cuál es mi procedencia, y ellos buscan pues a qué partido político donde estaba, en qué ayuntamiento, en qué consejería italiana, Yo estaba trabajando en una empresa en Alemania y me llamaron y esto cuando se lo cuento pues realmente eh, produce mucha incredulidad pero fue así y yo lo único que puedo decir es que por una experiencia eh, impagable pues tengo mucho agradecimiento <coughs> a la confianza prestada. <coughs> bueno, pues estaremos atentos. Me quedo, me quedo a ver sin qué poco. ocurre, es la emoción. Eh, ha sido una ponencia muy interesante, esta visión en perspectiva de Santander del puerto de Santander tanto desde sí mismo como en comparativa con, con lo que tenemos alrededor. Sin duda en sus próximos paseos por el Frente Marítimo, esperamos que se lleven alguna de estas reflexiones y que en esos paseos no se olviden que el próximo mes de marzo les tienen que traer hasta aquí de nuevo para vernos en el siguiente foro económico. Muchas gracias, Jaime González, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a vosotros.